más de Mundo Tigre TV. El día de hoy con un escenario impresionante, desde el festejo del Día del Niño, del Tigre Incomparable, desde Bosque Mágico, Yair. Así es, Anita, ¿cómo están todos? A ver que se escuche un grito fuerte. Estamos muy contentos porque ¿sí? nos invitaron este día del Tigre Incomparable. Ajá. Y también nuestro tigre. Tigre, hay mucha sorpresa el día de hoy en esta grabación, ¿verdad? ¡Qué guapo el tigre! Oigan, porque con esto que ya tenemos el pasito del tigre, tenemos muchas sorpresas el día de hoy. Pero ustedes saben que en el programa no nada más estamos Yair Ramos, la mascota oficial de los Tigres, y yo. También tenemos a dos pequeñitos que son parte importante de este espacio. Así que fuerte el aplauso para los reportigritos, ¡yay!, Julio y Valentina, que aquí los tenemos. Un aplauso para ellos. Oye, siempre tan trabajadores. Siento muy momento. Trabajadores. Vale, ¿cómo estás? Hola. Julio, ¿cómo estamos? Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¡Que se escuche el ánimo! ¡Venga, venga! Oigan, me imagino que no vienen solos, ¿verdad? Me deben de tener alguna sorpresa o algo así. Ay, claro, Anita, no venimos solos. Y claro, tenemos un invitado súper especial. ¿Aquí, en vivo? Claro que sí, Anita. Y le vamos a dar algunas pistas a todos nuestros amiguitos. A ver, algunas a ver. Pistas de algún invitado especial. ¿Sí? ¿Cuáles serán? Es campeón en Tigre. Es defensa central. Defensa a ver, central. Defensa, ajá. Y a ver. Claro, es mexicano. Es mexicano. Oye, yo ya sé, ¿puedo participar? ¿Traen premios o algo? ¿Quieres saber quién es? Levanta la mano a todos los niños. ¿Quién sabe quién es el jugador que nos acompaña no hoy? No lo digan, no lo digan. Ahorita vamos a pasar a uno al frente y esperamos que tenga la respuesta. Levanten las manos. A ver, okay. a ver. Vamos a ver, defensa central, es mexicano. Le tocó ser aquí. Campeón con Tigres. Por acá, a ver, ¿quién sabe de ustedes? Tú no, pues. De este lado, a ver, Chaparro, véngase para acá. Tenemos a uno, Anita. A ver, ay, sí, pero ya lo tenemos de este lado y ahí este sí. Lado. Vamos a tener más dinámicas. Ahí viene una chaparrita. Corre. Córrele. Qué bonita niña. A ver, amiga. Ponemos en el centro. ¿Cómo te llamas? Elisa. Elisa, fuerte el aplauso para Elisa que nos acompaña el día de hoy. A ver, ¿quién es ese defensa central mexicano que quedó campeón con Tigres? Hugo Ayala. ¿Quién? ¿Será? Hugo Ayala. Oye, espérame, la respuesta sí es, Yair, pero ¿a poco ustedes me trajeron a Hugo Ayala en vivo aquí a Bosque Mágico para que disfrutara todo el público de su presencia? Claro que sí, Anita. Oye, yo no creo. Yo no creo que Hugo Ayala esté aquí. ¿A poco tú crees que Hugo Ayala está aquí con nosotros? Sí. ¿Es en serio? Ajá. A ver, ¿dónde está Hugo Ayala? A ver si es cierto, porque yo no lo veo. A ver, ¿dónde está? Oye. Ha de ser el póster que hay estaba que aplaudirle en fuerte a Hugo Ayala para que venga a y ver. Pase con nosotros el jugador fuerte de Tigres. ¡Fuerte el aplauso! Ándale, no, que no aplaudían. Ahí está. Oye, y viene con regalo y todo, mi compadre Hugo Ayala. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, gracias a Dios. Qué gusto que estés acá con nosotros. A ver, ¿qué traes ahí, Hugo? Pues un regalito para la ganadora. Entregamos ese regalo. Oye, Hugo, quiero ver qué le regalaste. Pues que lo abra, a ver, que griten, que lo abra algo. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! A ver, que lo haga, yo le ayudo. A ver, es que lo va a vender, yo creo. No le... Aquí afuera lo están esperando, oye, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Fuerte el aplauso! Oye, Hugo, yo también sabía quién era. Pero no. ¿Por qué no me trajiste regalo? También traemos ahí, ahorita traemos. Oye, Anita, con razón yo vi en la tarde pasar Hugo Ayala a la tigretienda. Lo acaba de comprar, ¿verdad? Para la niña ganadora. Sí, antes de venir para acá llegamos allá a hacer unas compras. Unas compras, el shopping. Así es, fuerte el aplauso para nuestra pequeñita, mi amor. Te pedimos de favor que pases de aquel lado para que te reúnas con tu familia. Y qué sorpresa nos trajeron los reportigritos. Hugo, ¿sabes que para nosotros son tremendos, verdad? Sí, son tremendos, les tenemos miedo ya a nosotros. Oye, aguas porque te ponen a bailar, hazte para acá, porque son de los que te ponen a bailar. Ya lo arreglamos ahorita, que no se valía eso. Oye, Hugo, en este Día del Niño, es. Que es una fecha muy especial para todos nuestros pequeñitos que nos acompañan ahorita y que están ahí en casa, ¿cómo festejabas tú de niño este día tan especial? Bueno, yo trataba de disfrutar cada día, ¿no? Siempre acompañado de una pelota, siempre creo que es mi máximo regalo, siempre había sido un balón de fútbol, una pelota, y con ello era con lo que me divertía, más que para estos días, bueno, la mayoría de los amiguitos ahí siempre andaban con juguetes nuevos, pues disfrutábamos todos ahí en la colonia, cada quien presumiendo un poquito los regalos que te daban tus papás, los primos o tíos, y sí, pues son días muy, muy bonitos que disfrutas y se te quedan marcados siempre de vida. A ver, Hugo, yo tengo una pregunta, no sé ustedes, pero ¿qué hubiera sido Hugo Ayala? Además de futbolista, ¿de qué cara tiene Hugo Ayala? ¿Qué hubiera sido bombero, médico? ¿Tú crees? ¿Con no, qué? Licenciado, a ver, ¿qué arquitecto, hubiera sido? Algo así. Ahora va a ser Elik Ayala. A ver, ¿qué? ¿De qué? Quería ser galán de telenovela.
¡Ah! Oye, sí sabe. ¿Es el galán? Las mujeres aplaudieron porque es que estás muy guapo, de verdad, Hugo. Sí. La gente te quiere mucho, los niños quieren ser como tú. Y las mujeres pues quisieran tener uno como tú, ¿verdad? Dicen, dicen por ahí. No, se están equivocando, yo creo, no ven bien. Bien, bueno, oye, estás platicando de cómo festejabas, qué era lo que más te regalaban o que te gustaba. ¿Alguna vez pensaste en jugar otro deporte? Ya ves que hoy en día pues hay niños que juegan fútbol pero están en otra actividad. Fíjate que natación, estuve, bueno, primero me inscribieron para aprender a nadar, porque a mis papás les gustaba en vacaciones ir a la playa y pues para dejarnos solos, bueno, que tenemos que aprender a nadar. Aprendí a nadar y luego me invitaron a la selección de Morelia para formar parte del equipo de la selección de Morelia y posteriormente me invitaron para ir a, que daba los tiempos para ir a una olimpiada infantil. ¿Ah, sí? Nada más que se empalmaban las fechas con un torneo de fútbol y pues preferí el fútbol, pero la natación también siempre me ha gustado mucho. Bueno, ¿y por qué crees, Hugo, que tenemos la alberca ahorita atrás? ¡Jay! ¡Ábreme, por favor, paso! ¿Quieren que Hugo ábreme, paso! A ver, Hugo, camisa para afuera y póngase a nadar a ver si es cierto. No te creas, era broma. Bueno, ya me lo estaba creyendo. Dije, bueno, aquí en la producción de Mundo Tigre TV siempre tenemos lo que el cliente pida, ¿no? No, ya sé, siempre están preparados para todo y fíjate, ni cuenta me di. Fíjate, y nosotros ya y con agua calientita. Pero bueno, el día de hoy estamos aprendiendo un poquito más de la vida, ¿no?, de Hugo Ayala, como ya lo decíamos, uno de los jugadores que más queremos aquí en el equipo de los Tigres. Así que un fuerte aplauso para que se quede contento. Sabemos que tienes muchas cosas que hacer, pero te queremos que te quedes todo el programa. Claro que sí, yo encantado de acompañarlos y bueno, más estar aquí con esta gente maravillosa que siempre está con nosotros. Perfecto, muy bien. ¿Y quieres más de Hugo Ayala, platicar con él? ¡Sí! Ok, pero vamos a marcar la primera pausa y regresamos con más en Mundo Tigre TV. Y como ya es tradición, amiguitos, este fin de semana estuvimos en otras fiestas de Mundo Tigre y Show Infantil. Si les parece, vamos a ver con quién convivimos y cómo nos la pasamos precisamente en estas fiestas de Mundo Tigre, Show Infantil. Señores, soy de Tigres, soy de la banda de San Nicolás, siempre te vamos a alentar, jugando bien, jugando mal, en cualquier cancha hemos de estar. Mejora el espacio de mamá en Home Depot. Tiene las mejores promociones y la más grande variedad de pinturas, ventiladores, línea blanca y muchísimo más. Aprovecha el combo de lavadora de 15 kilogramos y secadora de 16 kilogramos Whirlpool a precio aún más bajo de solo $8,999. También el combo de estufa de 30 pulgadas y refrigerador de 14 pies Frigidaire a solo $9,999. Además, hasta 20 meses sin intereses en toda la tienda con tarjetas de crédito participantes. Pregunta por la garantía de precios bajos. Si encuentras un producto idéntico publicado más barato en otro lado, en Home Depot te lo igualan y además te damos un 10% de descuento adicional. No dejes de visitar Home Depot, donde encontrarás todo para mejorar tu hogar, siempre con precios muy, pero muy bajos. Home Depot, orgulloso patrocinador de los Tigres. Home Depot, haz más ahorrando. Y estamos de regreso con más aquí en Mundo Tigre TV, Anita, pero ya tenemos, además de Hugo Ayala, otros pequeños invitados. ¿Para qué? Platícame. Pues para el rugido del tigre, que ya es toda una tradición. Hugo Ayala, ¿tú sabes cómo ruge un tigre? Ahorita me van a enseñar. Ahorita te van a enseñar, ¿verdad? Bueno, te voy a decir por qué. En el volcán universitario vemos al tigre echarse maromas, rugir, y queremos que lo haga aquí, como ejemplo, a nuestros invitados del público. Tigre, ¿estás listo? Oye, Ana, ¿sí? Pero me dice que no solamente va a rugir, mi Hugo. Ah, ¿que no? Sino también se va a aventar el salto del tigre, que hace a en ver, el volcán entonces, universitario todos cementín, los sábados, ¿eh? Hazte para atrás, ver, por favor. Todos los niños un poquito. Aguas con la alberca, con eso que le gusta la natación. Y Hugo, le contamos no nos al tigre, aventar. Dice... ¡Una, dos, tres! Casi nos tumba.
Ese es el rugido del tigre. Ojo, los pequeñitos no se tienen que aventar la maroma. No se preocupen, no quiero que se... Sí, sí se la avientan. ¿Por qué no, Ana? Oye, dice mami que sí te avientas la maroma. ¿Sí? ¿A poco sí? Muy bien. Ahí está mamá que dijo, si no, no le mando lonche el lunes a la escuela, ¿verdad? Ok, Hugo, ¿te gusta esta dinámica? Claro que sí, vamos a ver, ¿a quién le sale mejor? Tú vas a seleccionar al ganador, ¿ok? Ah, entonces yo soy el ganador. ¡Ay, no se vale, no, no se vale! No, el público, ponse la sencilla. Ok, el público, amiguita, empezamos por las damas, ¿cómo te llamas? Janitzia. ¡Janitzia! Oye, Janitzia, ¿estás lista para comenzar? Sí. Para rugir, venga. ¿Te vas a aventar la maroma o nada más vas a rugir? A rugir. A rugir, ok, ok, va. Fácil, fácil. Y a la de tres, un rugido bien fuerte, ¿ok? Le contamos todos aquí en Bosque Mágico. ¡Una, dos, tres! ¿Se desinfló? ¿Se desinfló? ¿Está practicando? Ahí va de nuevo. Y dice Janitzia, ¡Una, dos, tres! Es un tigre pequeñito, Hugo, es un tigre pequeñito, muy bien. Ahora tenemos a un pequeñito que dice que va con todo y maroma, trae porra oficial de este lado. ¿Cómo te llamas? Walter. Walter. Ay, como Walter Gaitán, ¿eh? Como uno de los grandes. El chueco, bueno, venga. ¿Mande? Por ella y por eso se llama así, seguro. ¿A poco se llama Walter? Sí. Dice la mamá. Hay que ver la cara del niño, a ver si se parece a Walter. Muy bien. Oye, guapo, te vas a aventar la maroma. Ojo, no te la vayas a aventar para allá. Es para acá, ¿ok? Y luego el rugido del tigre. Te levantas, me pides el micrófono y haces el rugido, ¿sí? Le contamos todos. Venga, una. Para acá, Walter. Para acá. No te vayas a caer, ¿ok? Dice, una, dos, tres. Ahora sí el rugido. ¡Eso! Ay, muy bien, ¿cómo vamos, Hugo? Bien, ¿verdad? No, bastante bien. Oye, tenemos a este güero. Güero, ¿estás listo? A mí se me hace que él ya nos había visitado en Mundo Tigre. Yo ya lo conozco, sí, yo también ya lo había visto. ¿Te acuerdas? Oye, se parece al español. Dice que son amigos de ir a Chipinque todos los días en la mañana. Está entre el español. Está entre el español Luis García y Emanuel Herrera, mi compadre, ¿verdad? Un parecido. ¿A quién se parece más? A ver, a Luis García, siento. Luis García. Se chivea. Ok, pero que no se chivee para esta prueba, ¿ok? Tenemos el rugido del tigre con maroma o sin maroma. Sin maroma. ¿Cómo te llama, chaparro? Brian. ¿Está listo para rugir entonces? ¿Le contamos, Ana? ¿Sí? Venga, dice, una, dos, tres. ¡Ah! Era un tigre enojado, tigre, era un tigre enojado. Hugo, con aplausos de la gente. Sí, a ver qué. Oye, pero que Hugo ruja, Ana. Es que además, dice primero Hugo. Primero Anita González. A ver. Primero Anita González, venga. Que ruja, a ver, ahí va. El rugido del tigre es muy sencillo. ¿Me ayudan a contar? Venga. ¿Con maroma o sin maroma? No, sin maroma, señor productor, ¿qué es eso? Y dice, una, dos, tres. ¡Roar! ¿Les gustó? Oye, ese ¿tengo no premio? Es una caricatura, Ana. Ese no se vale. Era como cómic, era como de cómic. Okay. Mira, le voy a enseñar a Hugo para que después él pase conmigo. ¿Pero a qué me dijiste ahorita? Ay, no, yo no dije nada, fue Hugo. ¿Qué dijo? Que ya dijo el marido que rugías bien. Ay. Fue Hugo. No es cierto. Y así ruge un tigre, Ana. Hugo, a ver. Fíjate. Parecía interferencia de la televisión. Parecía interferencia cuando se me va el sistema que tengo contratado de cable. ¿Quieren que Hugo allá la ruja o no? ¡Sí! ¿Quieren que Hugo allá la ruja o no? ¡Sí! Modo, acabo, pues. Si se enoja, pues que no se aviente al agua, no pasa nada. Venga, mi Hugo. Le contamos, dice una, dos, tres. Venga, Hugo. ¡Ándale, Hugo! Está bien. ¡Sí se puede! ¡Sí, sí se puede! Puede. ¡Sí, se puede! Venga, le contamos, dice es una. Es que es un tigre alegre, este no ruge, este se ríe. Una, dos, tres. ¡Ay, eh! ¡Y ganó Hugo Ayala! Pásenle una pastillita, por favor. Ya no puede. Pero muy bien, esa es la idea, que los jugadores también convivan con todo su público. ¡Vámonos con los aplausos! ¡Participante número uno! ¡Participante número dos! ¡Wow! Y para el participante número tres. Ok, participante 4. ¡Ay, qué chistosos! ¡Cementín! Nuestro ganador es el participante número 2. ¡Dos! ¡Un aplauso para el participante número 2! ¡Gracias! ¡Cementín! ¡Cementín, por favor! ¡Gracias! Mi amor, mira lo que te acabas de llevar para que te vayas a la school y que mami, si te eche lonche, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo se llama mami? Sandra. Mándale un saludo a mami. Yo le dije saludo, él dijo beso, sí la quiere, sí la quiere.
Okay. Ah, qué foto para acá. Amiga, eso son al final, pero vamos a ir con la fotografía. Venga, venga, venga. Mientras, nosotros les decimos que tenemos también más dinámicas y el Consejo del Tigre. Fuerte el aplauso para nuestros tres participantes. Pasen, por favor, de este lado. No se vayan a aventar. Pasen de este lado y ahí Anita, los vamos a llevar con sus familiares. Esta es una de las secciones que más me gustan, la verdad. Y me parece que vamos a ponernos cómodos. Sí. Vamos a sentarnos aquí, Hugo, donde gustes. Okay. No, Hugo, agarra lugar. La alberca. Agarra asiento, lugar y tabla, ¿ok? Porque este es el momento donde los jugadores nos dan un consejo. Sí. El consejo del tigre, entre tantos niños, se me hace que es muy, muy importante, así lo creo, Ana. Sí. Y para hoy tenemos un tema que nos gusta a todos, que es las normas y horarios de la casa son para cumplirlas. Me parece que a todos desde pequeños nos han instruido para hacer normas y horarios, Hugo. Tus padres te enseñaron cierto tipo de reglamento interno, ¿no?, en la casa. Sí, es como todo. Siempre en casa haber un reglamento, tanto en la casa, en la escuela, a cualquier lugar público al que vayas, bueno, siempre va a haber un reglamento que hay que cumplir y aparte te ayuda siempre para beneficio en tu vida. Yo pienso que una de las reglas y normas es tener un horario, ¿no, Anita? Claro. Para hacer la tarea, para descansar y llevar una vida bien. No hay nada mejor como eso, pero fuerte el aplauso para un amiguito del público que en este momento viene para acá y que usted también quiere comentar en esta sección, ¿no? Amigo, ¿cómo te llamas? Jesse, vente para acá. Fuerte el aplauso para Jesse. A ver, hablábamos de cumplir horarios, que es una de las formas que yo creo que mejor podemos tener una organización en casa, tanto papá, mamá, hermanos y demás. ¿Tú cómo empleas este consejo del tigre? Pues es que tenemos que tener tiempos para cada cosa. Tenemos que tener tiempos para cada cosa. Tenemos que hacer la tarea, ir a la escuela, comer, convivir con la familia, todas esas cosas. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo lo divides? ¿Vas a la escuela y a qué hora, por ejemplo, te sales a jugar fut? Yo no tengo tiempo para jugar fut. ¿Es por la escuela? Es escuela, salgo hasta las 4:30 de la tarde. Ajá. Y me voy a comer y luego de ahí me voy al entrenamiento y llego a mi casa a hacer la tarea y ya me duermo. Perfecto. Es lo que hago. Pero ya tienes también bien dedicado por ahí los horarios. También es importante, Hugo, tener un horario para la distracción, ¿no? Quizás ver la televisión, jugar algunos videojuegos, pero tener estructurado ese horario, ¿no? Claro, siempre va a ser importante, como te lo comentaba, el tener ya los horarios fijos. Yo creo que siempre nos va a dar tiempo para todo. Siempre va a ser, yo creo, ahorita en este caso a la edad de ellos, lo primordial va a ser la escuela, hacer las actividades escolares, ya sea la tarea. Y ya después digo, tendrán tiempo también para la distracción, ya sea salir a la calle, jugar algún videojuego. Pues digo, todo también saberlo moderar, también saber los tiempos y cumplir con las normas también que los padres quieran dentro de la casa. Hay que cumplir definitivamente. Queremos aprovechar para darle las gracias a Jesse que nos acompañó el día de hoy aquí. Pero antes de que te vayas, ¿los reportigritos nos tienen algo preparado? Me imagino que sí, ¿no? Ya es hora de que nos presenten algo más. Claro que sí, Anita. Pues fíjense que vinieron algunos de nuestros grandes jugadores de Tigres para convivir y, claro, autografiarles a todos nuestros amiguitos. ¿Verdad, o sea, Julio? No, nada más está aquí Hugo Ayala. ¿Quién más, Julio? Hay muchos más jugadores. ¿En serio? Hay muchos más, Anita. Sí. Claro que sí, Valentina. Estuvimos en la firma de autógrafos aquí en Bosque Mágico en el evento del Día del Niño Tigre Incomparable. Nos la pasamos excelente todos los niños. ¿Qué les parece si vamos a ver el reportaje? ¿Sí? Venga, vamos a verlo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿qué significa estar festejando este día tan especial con todos nuestros tigritos? La verdad es un momento de felicidad. La verdad nos gusta, nosotros como jugadores, pues darle una alegría a los niños, ¿no? Digo, por su día y pues digo, uno lo vivió también de esa manera y pues digo, ayudamos un poquito, ¿no? Para que se diviertan un poco los chavos. Oye, todos nosotros fuimos niños y hemos hecho una barbaridad o una travesura por ahí. ¿Cuál es tu mayor travesura que has hecho? Híjole, mayor travesura. Híjole, fíjate que un poquito peligrosa, pero bueno, el trabajo de mi papá, siempre le prestaban una camioneta o un carro.
y bueno, uno de chavito pues se sube a los carros y empieza a mover las palancas, ¿verdad? Y de pronto se me fue un barranco el carro y fíjate que medio peligroso porque me tuve que tirar del nerviosismo, tenía como 6 años, me tuve que tirar de la ventana del carro. Digo, algo peligroso, pero creo que ha sido lo más grande, ¿verdad? Y un poquito, se las compliqué un poquito a mis papás en ese entonces. Pues sí, la verdad, sí. Mándale un mensaje a todos los niños de Mundo Tigre que hoy es el Día del Niño. Bueno, que se la pasen excelente en su día, que lo disfruten y que lo vivan a todo, ¿no? Con sus papás y de buena manera, ¿no? Saber que estás festejando el gran día de los niños con ellos. Pues muy contento compartiendo con ellos fotos, firmas y todo su apoyo y cariño. Oye, todos nosotros fuimos niños y sabemos que hemos hecho una travesura que digamos, me van a regañar. ¿Cuál ha sido tu mayor travesura? Híjole, pues con unos primos en una bodega de nuestros abuelos tenían muchas cosas guardadas y pues descubrimos que había pinturas, botes, lacas, todo eso, y entre todos nos pusimos a rayar el piso, las paredes, todo lo que tenían ahí, y pues así nos fue, nos regañaron muy, muy feo. Mándale un mensaje a todos los niños de Mundo Tigre TV, porque hoy es el Día del Niño. Niños de Mundo Tigre TV, les mando un saludo muy grande de parte de su amigo Enrique Palos, que Dios los bendiga, saludos. Amiguitos, ¿y ya vieron cómo algunos de nuestros jugadores de Tigres les dieron sus grandes autógrafos a todos nuestros tigritos? Claro que sí, Valentina. En este Día del Niño, que todos se la pasen excelente y síganos viendo en Mundo Tigre TV. Ya estamos de regreso aquí en Mundo Tigre TV y ahora tenemos no solamente Valentina, Julius, a un invitado. Acaba de llegar otro invitado al programa, así que vamos con Jair Ramos, que se encuentra del otro lado de estas instalaciones de Bosque Mágico. ¿Qué sorpresa nos tiene, Jair? Anita, estamos de regreso de este lado. Ajá. Con un amigo que llegó, recién llegó, Israel Jiménez. Un aplauso para Israel Jiménez, que se une también a nuestro amigo Hugo Ayala. Y estamos en la sección Tanto conoces a tu jugador. Me imagino que ustedes conocen a todo el plantel, ¿o no? Al 2 no lo conozco. ¿Al 2 no lo conoces? No, sabe quién sea. Oye, ¿quién será el 2 de Tigre? ¿Alguien lo conoce? Israel, ¿tú a quién no conoces del plantel? ¿No conocen? ¿Dónde lo sacaron a Hugo? Oye, yo no conozco a Anita González. Aquí estoy, ¿verdad que sí me conocen? Es el invitado. Dice Jair que no. Perfecto, tenemos a 3 participantes aquí, todas niñas, guapas, muy chulas, y que conocen a todos los futbolistas del equipo de Tigres, ¿verdad? Bueno, empezamos por este lado. ¿Cuál es tu nombre? Regina. Regina. Oye, ¿conoces a los jugadores? ¿Conoces a Hugo Ayala? Sí. ¿A Israel Jiménez? Sí. Perfecto, pero nosotros vamos a escoger a uno de ellos y nos tienes que decir quién es para que ganes premio. Muy bien. ¿Quién es? A ver, Hugo, ¿qué jugador le ponemos? ¿Quién es? Uno sencillo. No, difícil. ¿No difícil? Genaro. A ver, ¿quién es Genaro? ¿Quién es Genaro? ¿Qué pasó? Ya le diste la respuesta. A ver, güey. ¿Quién es? No, uno fácil. Diles que uno fácil. Uno fácil. Uno fácil. A ver, Hugo. ¿Quién es el capitán del equipo? El capitán del equipo. ¿Quién es? ¿Dónde está aquí? Que lo encuentre, que lo encuentre. Oye, un aplauso para el Capi, Lucas. Muy fácil. A ver, Israel. A la segunda niña, ¿cómo te llamas? Paloma. Paloma. A Paloma. ¿Quién es quién? Alguien fácil también. A ver, vamos a ver. ¿Quién es? El delantero del equipo. El delantero del equipo, uno de los delanteros, ¿sabes quién es? ¿Dónde está? ¿Por acá? Ya, búscalo por aquí. Está por acá. A ver, ¿quién es? Por aquí. Pulido. ¿Cómo se llama? Pulido. Pulido, Alan Pulido, así es. Tenemos la siguiente ganadora. Y la tercera, ¿quién le pregunta? ¿Quién es quién? A ver, otro. Yo pregunto. A ver, ¿quién es? Ya pusimos al capitán, a un delantero. Bueno, vámonos con un compañero de la defensa, ya que estamos hablando de defensas. ¿Quién es él? ¿No sabes? A ver, ayúdale. Ayúdale, Isra. Ayúdale, Isra. Juninho. ¿Quién? Juninho. Juninho, sí es Juninho. Un aplauso para ellas. Oye, les tenemos regalo. Que pasen los regalos. Tenemos playeras del equipo de Tigres. Oye, un aplauso para ellos.
Playera de local. A ver, oye, hay que preguntar a los jugadores, ¿quién es? Es más, el apodo, Anita. ¿Sí? ¿El apodo de quién? A ver, pregúntale tú, Israel, el apodo de alguien. El piloto. No, de alguien de aquí. El piloto. A ver, ¿cómo le apodan a Hugo? ¿O no tiene apodo? No tiene apodo. Males vale, dice. Perdón que interrumpa, pero una mamá gritó aquí que el sexy. ¿Qué es eso, mami? Perfecto, Anita. Bueno, esta fue la sección. Un aplauso. ¿Qué tanto conoces a tus jugadores? Y nos vamos del otro lado del estudio porque tenemos más sorpresas. Gracias y fuerte el aplauso para Hugo Ayala y para el piloto Jiménez también. Ahora yo tengo a otro invitado, pero voy a hacer una pregunta y va a levantar la mano quien tenga la respuesta. Es el encargado del equipo, el que decide... ¿Quién está formando parte del equipo? Lo vemos siempre muy trajeado, lo vemos en el volcán universitario con su familia y es una de las personas más importantes. Siempre está trajeado. Es el mero mero. ¿Quién sabe? A ver, ahí tenemos a un participante. Un aplauso para el ingeniero Rodríguez. Que aquí lo para el ingeniero Rodríguez. Oiga, es que todos estaban diciendo su nombre. Inge. Qué gusto tenerlo acá. Vamos a cantar, vamos a bailar, Inge. Vamos a bailar de todo un poco. Ella sí sabe, Alan Pulido. Mira, Alan Pulido. Para acá, Inge. ¿Cómo estamos? Mira, mi amiguita, ¿cómo están? Hola. ¿Y la bailada? Ay, pues ahorita bailamos si quieres. Pero no hay música. ¿Y la bailada? Oye, el Inge quiere bailar ya, producción. ¿Quiere bailar? La verdad, ¿quiere bailar? Yo quiero lo que ellos quieran. Ok, ¿quieren que baile el Inge? Sí, a ver, vámonos. Con el pasito del tigre, a ver, Jair. Con el pasito del tigre, tigre. Tigre, por favor, ponte al centro. Adelante a nosotros y dile al Inge cómo se baila. Paso de tigre, a ver. Sí, está bien sencillo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Despacito, ¿eh? A ver, muy bien. Y corre música. Primero nos preparamos como el tigre. Sí, y luego. Calentamos antes de bailar. Nos calentamos. De un lado al otro. Pírame, y ahora sí. Pírame. Pero yo quiero la canción. Ahí está. Ahí está. La hablaremos. No se me vaya a cansar, Inge. A ver. Con la garra del tigre. Muy bien. La garra, la garra. Eso, tigre, me cambias todo. Otra vez. Vuelta, no, vuelta dice. Inge, hey, vuelta, Inge, hey. Eso, Inge, hey. Otra, para el otro lado, venga. Con el pecho. La baja con el pecho, le das un tacocito. Le das un tacocito. Dominando el balón. A ver, vamos a traernos a otro. Otra vez, Israel Jiménez, véngase a bailar, claro. Venga para acá, vamos a ponernos a bailar de este lado. Frente, dominando el balón. Véngase, véngase, véngase. Otra vez. A ver, todos bailando. Israel ¿Alguien? Jiménez, da la vuelta, así, venga. ¿Cómo, Israel? Oye. Para el otro lado, para Muy el otro bien. Lado, sí. Para el otro lado. Vuelta. Digo, aprovechando. Okay. Inge, ¿ya se cansó? Ahí va otra vez, ¿ok? Otra vez. Ahí va. Vamos, Inge. Ahí Oye, va. Pero que Irra baile, si no, no. Irra, tienes que bailar. El Inge te está ganando, ¿eh? Ya estamos bailando. A la raza nos gusta bailar. Haz de cuenta que son cumbias, Ajá. compadre. Sí. Ajá. La garra. La garra. Al otro lado. Venga, Inge, la garra. Bien. Vuelta. Ahí va. Ah, Inge, caray. No, venga, oye. Inge. Enséñales, Inge, enséñales. Les Dice. Gané. La bajas con el pecho. Le das un toquecito. Dale, copi. Taconcito. Hacia el frente, dominando el balón. La cintura. Otra vez. La bajas con el pecho, le das un toquecito. Taconcito. Mira el paso. Para el frente, dominando el balón. Se acabó. Un aplauso. Se cansaron. Inge, nos da mucho gusto tenerlo a usted, tener a Isra, no solamente aquí con nosotros bailando,
Para los niños es muy importante. Es una gran alegría verlos todos aquí. Sí, ¿verdad? Claro. Se da el tiempo. ¿Trajo a su familia, Inge? Desgraciadamente no está aquí, ya se me fueron de vacaciones. Pero usted está disfrutando con todos. Esta es mi gran familia, la familia Tigre, pues no hay de otra. ¿Qué es lo que más le gusta de los niños, Inge? Esa mirada, mira, mira la camiseta. La mirada, la sonrisa. Esa mirada y esa sonrisa. Y deje usted. Mira. Les enseña la playera y a los niños se le ilumina más la sonrisa. Claro. Y la mirada. A ver, ¿cómo vamos a dar la playera? Pues usted dígame. A ver. ¿Quién me dice? A ver, pásale tú, campeón. Pásale tú. Pásale tú. A ver, ¿a quién, Anita? Con cuidado. Usted. A ver. A ver. Véngase para acá, véngase para acá. Así, 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 así. A ver, vamos a ver, Inge, ¿qué tanto lo conocen? Vente, campeón. ¿Cómo te llamas? Antonio. Saluda al Inge, saluda al Inge. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo se llama el ingeniero? Alejandro Rodríguez. ¡Ya tiene su playera! ¡Ya tiene su premio! ¡Esta! Mira, una playera original. Oiga, sí, claro. Inge, ¿qué pasó? Es que usted tiene ahí contactos en la Tigre Tienda, ¿verdad? Uno que otro. Ay, pues nos debería de mandar pero bastantes no mucho. Cosas para todos. Pero ustedes siempre Inge. Andan muy bien vestidos de Tigre. Ah, claro, de la Tigre Tienda. Claro. Oiga, Inge, un mensaje. Un mensaje del ingeniero y después de Israel Jiménez. Venga, Inge, a todos los niños pero presentes. Esto es muy rápido, nada más que le sigan teniendo el cariño que ahorita le tienen a Tigres, porque los Tigres les van a responder ese cariño. Primer lugar, segundo, gracias por venir. Vamos a todos a disfrutar este gran día para todos estos hermosísimos hombres y mujeres que están aquí, estos niños que estamos festejándolos y que nos da a nosotros de veras mucho gusto de tenerlos a todos aquí. Un aplauso para el ingeniero Rodríguez. Un aplauso para el Inge y al piloto Jiménez. Un mensaje para los niños, piloto. Pues bueno, primero que nada, pues muchas gracias por venir y que bueno, ahora que disfruten su día, ahorita aquí que se la pasen muy bien y que disfruten ahorita los juegos mecánicos. Oye, antes de irnos a pausa rápidamente, me contaron por ahí que de niño te gustaba ir mucho a los ríos, ¿es cierto o no? Sí, me gusta. ¿Lo sigues haciendo? Sí. ¿Cuándo nos invitas? Al Inge, a Ana y a mí, a todos. ¡Vámonos! Cuando quieran, cuando tengan tiempo, ya saben que están invitados. Eso. Perfecto, muy bien. Anita. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras tenemos al Inge y tenemos también al piloto Jiménez aquí en Mundo Tigre desde Puerto Mágico. ¡Yay! ¿Ustedes saben en qué se parece HIV a los Tigres? ¿No? Pues de que los dos son incomparables, Tigres con la afición y HIV con el ahorro que ofrece los 365 días del año. Además, así como Tigres siempre da lo mejor en la cancha, HIV también da lo mejor en la tienda con precios muy bajos. A mí me consta que pasillo por pasillo y producto por producto tienen los mejores precios. En HIV no solo hay excelentes precios de lunes a domingo, también hay los combo locos, una increíble forma de ahorrar en la que puede llevarse usted un producto gratis en la compra de otro. Así que si no quiere gastar de más y llevar productos gratis a casa, visite su HIV más cercano. En HIV también tiene en su alineación al Ahorra Más, con el que se puede llevar dos o más productos al mejor precio. Y claro, no podía faltar los mejores cortes de carne que siempre nos acompañan en cada partido de nuestros Tigres. Sí, esas suaves y jugosas piezas de carne que consigues donde más, solamente aquí en HIV. Claro, siempre a precios muy bajos. No olvide que así como se pone los colores de Tigres, también póngase los colores de HIV, porque cuando de ahorro, calidad, frescura y variedad se trata, HIV también es incomparable. HIV, ahorro de verdad. Y estamos de regreso con más de Mundo Tigre TV. Oye, qué ambientazo, a ver que se escuche fuerte aquí en Bosque Mágico. ¿Se saben esa canción? Porque vamos a un concurso de eso, Anita. Sí, tenemos aquí en lo que estábamos en el corte comercial, seleccionamos a tres pequeñitos de diferentes edades para saber quién puede cantar una canción relacionada con nuestro equipo de los Tigres. Puede ser del CD, de la porra, de todo. Así es, Anita, pero el ejemplo ahora ya puso Hugo, ya rugió como Tigre, sí. Ya también el Tigre hizo el ejemplo. Ahora el ejemplo lo va a poner la gente, ¿te parece? Ok. A ver, producción, ¿le puedes subir un poquito esa canción? Para que canten y le den el ejemplo a nuestros pequeñitos que están al frente. Oye. Ahí va, quiero escucharlos. ¿Cómo dice? ¡Fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! Quiero ver. Canto otra vez. ¡Más fuerte! Apláudele a todo el público, Hugo. Te toca aplaudirle ahora a ti, a todos ellos. Muy bien. Hugo, una canción,
Hugo, una canción que me platicaban, que en el autobús rumbo ya a jugar esa final de la Apertura 2011, se cantaba y se vibraba, ¿no? También entre los jugadores. Sí, fue una canción que pusimos en varias bocinas. Los traíamos todos ahí en el camión y todos cantando, gritando, brincando y en los vidrios les iban pegando, ¿no? Fue una sensación muy bonita que desde que íbamos saliendo del hotel ya se sentía esa vibra de que, bueno, que ese campeonato iba a ser nuestro. Ya cuando se ganó, bueno, pues algo indescriptible, la verdad. Fue el himno del campeonato, Anita. Definitivamente, aparte nos hicieron vibrar también con ese partidazo que dieron en el Volcán Universitario. Tenemos a tres pequeñitos. Empezamos con las niñas. ¿Cómo te llamas? Abril. Abril, ¿qué canción vas a cantar de los Tigres? Vamos Tigres. La de Vamos Tigres, o sea, la que estamos escuchando. Ok, quiero que cantes bien fuerte para que todos en Bosque Mágico te escuchen. ¿Lista? Vamos Tigres. Todos aplaudiendo. Te quiero ver campeón otra vez. Vamos Tigres. Te quiero ver campeón otra vez. Fuerte el aplauso para Abril, porque ahora vamos con otro pequeñito. ¿Cómo te llamas? Carlitos. Carlitos. Oye, Carlitos, tú estás bien chiquito. ¿Por qué te sabes las canciones de Tigres? ¿Sí? A ver, ¿cuál vas a cantar? La de Tigres. La de Tigres. Ay, Anita, pues sí es cierto, la de Tigres. Perdón, muy perdón. Bien, a ver. Ok, ¿cómo va? Yo dije una de Vicente Fernández a lo mejor por ahí. ¿Cómo va? La de Vamos Tigres. Ah, la de Vamos Tigres. Muy bien, otra vez, bien fuerte, ¿sale? Una, dos, tres. Vamos Tigres, te quiero ver campeón otra vez. Vamos Tigres, te quiero ver campeón otra vez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Un aplauso para Carlitos! Para él. Oye, y tenemos... quiero que me sorprendas, ¿eh? Quiero que me sorprendas. Tenemos otra, a más grandote, tenemos a Lalo. Lalo, tú no vas a cantar, vas a hacer una porra como en el Volcán Universitario. Y vamos a ocupar que toda la gente nos siga, ¿verdad? Ok. Ok, te doy el micrófono y venga de ahí. Tigres, 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 Tigres. ¿Y qué más? ¡Ay, es todo! ¡Te dije sorpréndeme! Hincha de Tigre, ¿cuál es tu profesión? La U. Ándale, así más sabor, más sazón. Oye. Ok, tenemos Hugo. Ah, traes otro regalo, ¿verdad, Hugo? Sí, me voy a ir pobre a vacaciones, pero... pero no importa, mientras sea para los pequeñitos. Aplausos para nuestro participante número uno. Para nuestro participante número dos. Oye. Bueno. Y para el participante número tres. Hugo, participante número dos, tiene su regalo, Carlitos. Un aplauso para él. Oye, Carlitos, ¿qué te trajo Hugo Ayala? Ábrelo, yo quiero ver qué es. A ver. Casi está de tu tamaño, ¿eh? Creo que está más grande. Ay, cuero Hugo, mira, ¿qué le trajo? Mira, le trajo un hijo del tigre, ¿eh? Qué bonito. Perfecto, fuerte el aplauso para los tres participantes. Vamos a pasar de este lado. De este lado, mi amor, no te me vayas a caer. Ahorita, mami, que te recoja acá al final. Ok. Muy bien. Ahora vamos con algo que dice Hugo Ayala que le encanta, que es bailar. ¿Qué tan cierto es esto, Hugo? Yo bailo de todo lo que me pongas, un acoplo. Todo. El problema que tenemos es que no te sabes el paso del tigre. Pero ahorita lo aprendemos. Ah, ¿sí tú lo aprendes? No hay problema. Sí, ¿quieren que baile Hugo pero con si nosotros? Pero si me enseñan, si no, que ¿cómo? Baile o no. Oye, tenemos al mejor maestro... Ajá. Que es el tigre. Para eso tenemos también algunos pequeños que nos van a seguir, Anita. Que pasen todos los niños que seleccionamos aquí en Bosque Mágico para comenzar. Véngase con el paso para acá, pequeñitos. Del tigre. A ver, mi fuerte tigre. El aplauso para ellos que fueron seleccionados con tiempo para esta dinámica. Ya están los niños. Nos podemos poner unos aquí de este lado, otros más para allá. Porque la idea es que veamos al tigre, Yair, para que podamos hacer los pasos. Totalmente de acuerdo. Y invitamos a toda la gente también. Oye, en sus lugares se pueden parar, podemos hacer fiesta. Porque el tigre nos va a enseñar cómo se baila el paso del tigre, Anita. Así que sepárense un poquito del tigre. Vénganse unos acá conmigo, otros más para allá. Tenemos todo el escenario para que puedan ver al tigre. No se amontonen. Como dirían, agarren su lugar, asiento y tabla y todo esto, ¿no? Del otro lado...
Niños, más para allá, para que puedan ver al tigre. Oye, y no vale agacharse, Hugo, para esconderse. No, no, no. No. Adelantito, allá, al lado del tigre. Más para allá, los pequeñitos, que puedan ver para acá, desde para allá. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Estamos listos? Nos venimos hasta acá. Y con esto nos vamos a despedir. Hugo, tienes que lucirte. Eres muy bueno en la cancha, yo creo que bailando también. ¿Te parece? Híjole, quién sabe, pero no, sí, ahorita lo intentamos. Vamos a hacerlo. Que nos enseña bien el tigre, sí, aprendemos. Perfecto. Perfecto. Y viene Dai, el paso del tigre. Todos aplaudiendo ahí. Todos aplaudiendo. Hay que seguir al tigre. A ver. Hay premio para el que baile mejor, ¿eh? Muy bien. Y dice mi tigre. Un lado. Al otro. Está bien sencillito, tigre. Ponlo tanto. A la raza nos gusta ir sí, al fútbol. Sí, sí nos gusta. Pero los tigres es nuestra claro. pasión. Por eso ahora bailamos esta Ajá. canción. Con este paso se amará el reventón. Con la garra, agarra. Los tigres los vamos agarra. A jalar. Y así toda la raza nos pondremos a bailar. Calentamos bien las Acá hay que calentar, todos calentar. Vuelta. Tigre, todos juntos bailamos. ¡Ay! No. ¡Ahí voy! Todos abajo, abajo, abajo. Demostremos que somos la mejor afición. Bailando el paso del tigre. ¡Venga! ¡Ahí va! La bajas con el pecho. Con el pecho. Le das un toquecito. La pasas a la pierna y das un taconcito. Caminas para dominando el balón. Dominando el balón. Moviendo la cintura. Está bien fácil. Otra vez. La bajas con el pecho. Le das un toquecito. La pasas a la pierna y das un taconcito. Caminas para el balón. Dominando el balón. Moviendo la cintura y saltas de emoción. Otra vez. ¡Aplauso! ¡Aplauso para este baile! Oye, Hugo Ayala, no vuelta, sabía vuelta. Que bailaras tan bien, ¿eh? A ver, una vuelta de Hugo con el ritmo, venga. Vuelta, vuelta. A la raza nos gusta bailar. No, pues las mamis fueron las más contentas con el paso del tigre. Muy bien, mami, ¿vieron todos quién fue el de los niños el que bailó mejor? Ojo, Hugo Ayala no está participando. Él, ya tiene, él es el que trajo el premio. ¿Quién de los pequeñitos lo hizo mejor? Son dos ganadores. Ah, sí, Julio. Dos ganadores. Dos una niña, ganadores. Sí. Una niña y un niño, Anita. Sí, a ver, el tigre. Tigre, ¿quiénes son los ganadores? Uno debe ser de este lado. A ver, aquí tenemos a la niña ganadora y el otro de aquel aplauso. Lado, Anita. Y el niño. Y un niño de aquel lado. ¿Y tigre? Tú decides, tigre. Aplauso para los ganadores, que ya los tenemos aquí. Y Hugo Ayala les trajo también regalos a los pequeñitos. Ahí está uno y el otro ganador. ¡Fuerte el aplauso! Un aplauso. Antes de despedirnos, ¿sí? Hugo, te agradecemos demasiado, la verdad, haberte tomado este tiempo. ¿Y qué palabras se les pueden decir a estos pequeños tigres que siempre están en el Volcán Universitario que estamos festejando su día? Bueno, que sigan disfrutando su niñez, que es una etapa maravillosa, una etapa en la cual... Llevas grandes recuerdos ya por el resto de tu vida, que sigan disfrutando, que hagan caso en su casa, su familia. Sobre todo, bueno, que Dios me los bendiga y que, bueno, que nos sigan apoyando. ¡Perfecto! ¡Un aplauso para Hugo Ayala! Con estas palabras de Hugo Ayala, te dejamos la puerta abierta del programa Mundo Tigre TV para que nos acompañes cuando tú quieras. Con esto nos despedimos y les deseamos que tengan una semana incomparable. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!